precioso de San Pedro, un día que no habíamos podido escoger mejor, con tantísimos amigos, en este homenaje tan merecido a Manoli, a Manuela Granados Urbano. Una mujer que los que hemos tenido la oportunidad de tratarla, de conocerla de verdad, yo creo que si hay algo que siempre la definió fue precisamente esa trayectoria social tan vinculada con los más vulnerables, con aquellos que más la necesitaban, especialmente en torno a Cáritas, y yo la agradezco de manera muy particular, no solamente a don Francisco, sino a todos los que habéis estado codo con codo trabajando con ella, porque si hay algo que la definía era precisamente ese cariño, esa palabra amable siempre, ese saber estar. Desde luego podéis estar muy muy orgullosos toda la familia, todos los amigos, todos los que hemos tenido ese momento para estar con ella, de decir que una mujer con ese perfil, yo creo que se merecía este reconocimiento, este homenaje y sobre todo este espacio tan bonito que por siempre perdurará y llevará su nombre. Hablar de Manoli es hablar de entrega, es hablar de dedicación, y precisamente por eso creo que a la hora de definir a una persona dice mucho de su carácter. Le quiero agradecer también, no solamente a los amigos que estáis aquí, sino a José, a su marido y a sus hijos, a Reme, a Milagros, a David y a José Manuel. Sin duda, una huella imborrable en todos aquellos a los que prestó su ayuda. Desgraciadamente nos dejó de manera, yo creo que demasiado temprano, porque personas así siempre tienen mucho que dar y siempre tienen mucho que aportar. En ese septiembre del pasado año, yo creo que todo lo que hizo por San Pedro, hoy se lo queremos devolver. Precisamente por eso, cuando nuestro grupo presentó la propuesta a pleno, porque además hubo una petición en la Junta de Distrito, obtuvimos el apoyo del resto de los grupos, y yo creo que eso, bueno, pues da la idea de que al final es un reconocimiento que no solamente es a instancia de una parte de aquellos que la conocieran, sino que ha hecho mella en aquellos que, leyendo y viendo su biografía, han entendido que efectivamente ella reúne todos los requisitos para que su memoria perdure por siempre en San Pedro. Como sabéis, Manoli se establece por primera vez en San Pedro, en la calle Córdoba, en el año 71, bien cerca de aquí, cuando se casa, y a partir de ahí tienen a sus dos primeros hijos. Durante ese tiempo, el matrimonio, que además, como sabéis, ha ejercido la docencia, estuvo en el Colegio de la Sagrada Familia y también en el Colegio Público de San Pedro. Tras el periodo que pasaron en San Martín del Tesorillo, en el 99 vuelven a San Pedro, y a partir de ahí, en calle La Gasca, también bien cerca de aquí, pasa lo que en ese momento es, pues, no solamente su vocación, sino su profesión. En esta segunda ocasión, 28 años al frente también de esa labor docente en el Pablo Ruiz Picasso, en el Miguel Hernández o en el Instituto Saldúa, donde se jubiló finalmente tras 40 años al servicio de la comunidad educativa. Yo creo que una persona, siempre lo decimos, no hay profesiones que tienen mucho de vocación. El hecho de servir a los demás es una de ellas. El hecho de complementarlo con la educación también. Aparte de esa reconocida labor pedagógica, Manoli siempre estuvo dispuesta a ayudar. Y precisamente por eso se puso a disposición de la Iglesia. Y yo desde aquí también le quiero, y en este momento, hacer un reconocimiento muy especial a Cáritas. Cáritas de San Pedro, que en estos momentos, además de pandemia, ha sido esencial para dar ese apoyo, esa ayuda a los que peor lo han pasado, los que siempre han estado ahí. Y yo, querido don Francisco, para que en nombre del Ayuntamiento, en nombre de todos los que hoy reconocemos esa labor que vosotros hacéis, agradecimiento pleno. Que además en la labor de Manoli todavía más, porque estuvo incluso cuando ya no se encontraba demasiado bien, cuando desgraciadamente no estaba en su mejor momento, daba igual, siempre la tenías ahí. Yo creo que eso identifica muy bien a una mujer como ella. Ha sido un ejemplo de vida, un ejemplo de generosidad, una persona dedicada a la comunidad, y por eso creo que este lugar, este sitio donde va a tener su nombre, donde sus hijos, sus amigos y sobre todo sus nietos, todos sus descendientes, tendrán la oportunidad de recordarla.
y creo que eso va a ser muy muy bonito, que vosotros paséis por aquí y que veáis que el nombre de vuestra abuela, que el nombre de vuestra madre va a estar presente, unida siempre a una ciudad, a un San Pedro de Alcántara, que vio como ella también le dio mucho. Y creo que en justo reconocimiento hoy el nombre de San Pedro se une para siempre al nombre de Manoli. Así que enhorabuena a todos por ese gran trabajo, muchas gracias por acompañarnos, y creo que además las palabras que se van a oír aquí por parte de don Francisco, por parte también de su familia, yo creo que deja las claras que una mujer como ella, al final, a aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, nos imprime y nos hace ser mejor persona, entendiendo que precisamente esa labor a lo largo de toda su vida también estuvo dedicada a los demás. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Te digo, don Francisco. Pues un saludo cordial a todos los presentes, especialmente a los miembros de la familia de Manoli, que amablemente a través de Pepe, su esposo, ha pensado que un servidor podría añadir algunas palabras a este acontecimiento bonito, y que tantos podrían atestiguar en recuerdo y homenaje de Manoli. María Ángeles, nuestra querida alcaldesa, ha hecho un estupendo resumen de lo que ha sido su vida de servicio. Como digo, en primer lugar, ese saludo cordialmente y en voz alta a don José Torres, Pepe Torres para los amigos, a sus hijos, nietos, así como a las autoridades aquí presentes, alcaldesa, teniente alcalde, el resto de concejales. Precisamente por la aprobación de aquella glorieta, esta glorieta que se dedica a Manuel Abraos Urbano, aunque para todos seguramente será la glorieta de Manoli, y que recordará al transitar por esta parte del pueblo a esa persona que se nos ha marchado, pero que sigue. Ciertamente, con brevedad y concisión, es difícil resumir una vida extensa, tal y como Manoli ha entendido su vida, como un servicio. Esa es la clave evangélica en la que hemos de afirmar nuestra vida a los seguidores de Jesús de Nazaret, una vocación de servicio, un servicio con amor y por amor. Los que primeramente, con vuestros recuerdos, con palabras y con hechos de vuestra vida, podéis dibujar la figura de Manoli, sois los suyos, su marido, sus hijos, sus nietos, por los que ella se ha desvivido día a día, como esposa, madre. Después seguramente podrían aportar infinidad de recuerdos llenos de gratitud los muchos alumnos que en su carrera docente habrá ayudado en su crecimiento personal. Porque como dijo el poeta Gabriel Celaya en unos versos que me gustan, educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Con toda seguridad, que muchos de los que fueron alumnos llevan banderas enarboladas con retazos procedentes de Manoli. También los miembros del coro parroquial, muchos aquí presentes, aportarían buenos recuerdos y gratitudes. Y tantos otros amigos, vecinos, conocidos. Quien les habla llegó a San Pedro hace ahora algo más de 5 años. Entonces fue cuando conocí a Manoli.
como todos los oficios verdaderamente vocacionales, rápidamente comprendí que Manoli seguía siendo la maestra que antes ejerció en colegios y ahora era maestra en la reserva, pero maestra también en la Academia de la Vida Cotidiana. Porque los oficios y labores más puramente vocacionales suelen ser incompatibles con la jubilación total. El maestro, el médico, el cura, el padre o madre de familia, lo son para siempre. Solo variará el modo como llevan a cabo la encomienda que asumieron como misión de su vida. De tal modo que con el deseo de seguir sirviendo, hacía años que Manoli había aceptado la propuesta del entonces párroco de San Pedro de ser la directora de la Cáritas parroquial. Seguramente todos sabemos que en Cáritas no solo se da una ayuda material. Cáritas es un servicio que prestan las comunidades cristianas a las personas del entorno a través de algunos voluntarios que escuchan atentamente, que intentan generar dentro de las personas que solicitan ayuda la confianza en sus posibilidades, posibilidades de ponerse en pie, deseos de recuperación en quien está abatido, hacer crecer lo bueno que contiene cada alma humana. En Cáritas se intenta también educar, o quizá habría que decirlo con una expresión que tiene más de artesanía pura. Se trata de reeducar, algo que no es nada fácil. Bueno, pues ahí encontré a Manoli, siempre preocupada por buscar la mejor manera de ayudar a quienes clamaban desde distintos modos de su personal lamento con solicitud de socorro. Por los avatares en los que la vida somete a su antojo a unos o a otros, en un momento o en otro. Tan perdurable ha sido su deseo de servir, que estando ya muy malita me enterneció escuchar de sus labios, en la cama del hospital, la siguiente súplica. Espero seguir ayudando en Cáritas. Por favor, permíteme seguir haciéndolo si Dios quiere que me mejore. Descuida, Manoli, más o menos fueron mis palabras, contamos contigo y con tu llama encendida para recibir, acoger y ayudar del modo que puedas. Y llegó el momento de partir para la eternidad con ese deseo de seguir sirviendo y ayudando. Con toda seguridad que ahora nos sigue ayudando desde el mismo seno del Padre Dios, donde a su llegada se escucharía al Rey del Universo, que diría: adelante, Manoli, acomódate con los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve perdido, hundido, desolado y me tendiste la mano. Y ese sí que es el verdadero reconocimiento que los discípulos de Jesús desearíamos recibir, escuchando del mismo Maestro Jesús estas palabras. Por nuestra parte, gracias Señor por todo el bien que nos regalas en cada ser humano. Gracias Señor por todo lo bueno que nos llegó a través de tu hija Manoli Braos, que junto al Señor y a su madre María Auxiliadora, a cuya advocación tenía especial cariño, disfrute de la fiesta continua del cielo. Así lo esperamos y deseamos que así sea. Estar presente en este acto de reconocimiento a Manoli Braos. Ella, que tanto ha entregado a San Pedro de Alcántara, se merece más que nadie un lugar que lleve su nombre y que todos podamos recordarla. Es una forma de corresponderle simbólicamente por toda esa gratitud, admiración que sentíamos hacia ella. Recuerdo a todos en la clase del colegio, el sonido de sus tacones acercándose por el pasillo, su falda, sus caramelos para la garganta,
y de repente su rostro amigable y sonriente. Esos años a su lado transformaron mi vida. Siempre quiso ser profesora, era su vocación, y creó para nosotros un ambiente seguro y alegre, para que sus alumnos aprendiéramos. Fue Manoli una maestra que hizo de la escuela un hogar. Mis niños, así era como ella cariñosamente me llamaba. Consiguió que fuéramos contentos al colegio, que tuviéramos ganas de aprender, porque se aprende más y mejor de aquellas personas a las que amas y admiras. En toda su carrera como docente, trabajó día a día de forma silenciosa y discreta. Así era ella, sencilla y tan grande. En su compromiso hacia nuestra formación, no solo se conformó con la exigencia de los conocimientos, nos enseñó valores. Valores que inundaron su vida y que siempre nos acompañarán. Nos ayudó a desarrollar la bondad, ser buenas personas, sensibles al sufrimiento ajeno. Nos tomó de la mano en ese recorrido para ayudarnos a aprender, a sacar lo mejor de nosotros mismos, a superarnos, a ser las personas que somos hoy, creando recuerdos y momentos inolvidables. Y su semilla quedó en las generaciones de sanpedreños que tuvimos la suerte de conocerla. Nos quería ser afectados como éramos, siempre empujándonos a esforzarnos y mejorar. Quiero decirte lo importante que fuiste, eres y serás para siempre en nuestra vida. Gracias, muchísimas gracias por tocarnos el corazón y el alma, por tu sonrisa, por tu apoyo, por ser un ejemplo de esfuerzo, constancia y gratitud de vida, por mostrarnos el camino para mejorar, por empujarnos hacia los desafíos, por sembrar en nuestros corazones buenos sentimientos, por ayudarnos a crecer y por dar todo de ti. El que recibe nunca debe olvidar. Señorita Manoli, tus niños nunca te olvidaremos. Buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a este homenaje para mi madre. Después de las palabras de María Ángeles, de don Francisco y de Nuria, la verdad es que poco puedo añadir yo porque han definido a mi madre a la perfección. Pero en nombre de mi familia, como familia podríamos decir muchas cosas sobre mi madre, todas buenas. Y no porque seamos su familia, sino porque todo aquel que tuvo la suerte de conocerla, como el caso de las palabras y de vosotros, sabéis que lo que dijésemos sería cierto. Siempre ha sido una esposa ejemplar, una madre dedicada, una magnífica profesora y por encima de todas las cosas, una buena persona. Estamos muy orgullosos de ti, mamá, en todas tus facetas, pero más aún por su dedicación a lo más necesitado. ¿Qué mayor enseñanza nos ha podido dejar como madre que servir de ejemplo con sus actos? Por ello, seguirás siendo el espejo en el que mirarnos y la luz que guía nuestros caminos. Hoy nos sentimos muy reconfortados porque, aunque su recuerdo siempre está en nuestro corazón, desde este día también estará en una de las plazas de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
nuestra y su entrega a los más necesitados. Muchísimas gracias a todos. Quedamos con una fotito de grupo, por favor. Ahí, que se vea la vista, apretar un poco, la foto, ¿vale? Apretarse un poquito. Rafa, Manolo, amigos también. Manolo, Rafa. Manolo. El corazón. Seguro.